Yo soy Zuli Bonelli, nacido en la República Dominicana en el 1956 en Santo Domingo, de familia dominicana, de descendientes de otras partes, pero la familia de mi papá está aquí desde hace más de 200 años y la de mi mamá hace más de 100 años. Soy diseñador de modas y dominicano. Yo nací en Santo Domingo y me crié siempre en Santo Domingo. Me gradué de La Salle, del Colegio de La Salle, ahí en La Bolívar. Viví originalmente, antes de la Revolución, vivíamos en la calle Santiago con Doctor Delgado. Viví muchos años ahí en casa de mi abuelo. Pero después de la Revolución del 65, hicimos una casa en la José Contreras, cuando era el final de la ciudad, y viví ahí. Todo el resto que tuve viviendo en la República Dominicana hasta que me fui para Nueva York. Estudié arquitectura en la UAS por 3 años. Quiere decir que estuve en el mismo vecindario entre el colegio, la UAS y mi casa. Estuve en el mismo vecindario por muchos años. Algo que mucha gente tal vez no sabe es que mi papá estuvo involucrado en cosas políticas y tuvo que salir exiliado del país en el año 59. Y yo eventualmente y mi hermana nos fuimos del país, éramos chiquitos, y los Estados Unidos pues nos sacó de aquí y nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Cuando muere Trujillo, regresamos. Eso no lo sabe mucha gente. Mis padres, yo soy hijo de Carlos Zuli Bonelli Castellanos y Josefina Canaán Díaz. Mi papá de Santiago, mi mamá de La Vega. Mi papá siempre fue deportista, lo cual yo nunca fui. Él se destacó en muchos deportes, sobre todo en lo que más le gustaba, que era el softball. Mi mamá fue una mujer que siempre tuvo negocios, mujer bien emprendedora, que crecimos en una familia muy grande. Yo tengo 4 hermanas y un medio hermano. Entonces, somos una familia muy grande y somos muy unidos. Además, los Bonelli, somos una familia que nos juntamos cada cierto tiempo porque es algo que mi papá quiso hacer. Para nosotros la familia es muy importante. Para mí una cosa que fue muy, muy difícil fue el día que explotó la Revolución del 65. En abril del 65 yo era chiquito, yo estaba en la calle Santiago con Doctor Delgado, que son como 5 cuadras del Palacio, que fue bombardeado, y nosotros pues nos tuvimos que ir de esa casa inmediatamente. Y me acuerdo haber estado en la galería pegando unas postalitas en un álbum, y más importante que me marcó es que yo a esa casa nunca más regresé. Pero esa era mi casa, con todas mis cosas, con todos mis juegos, pero no se podía regresar. Yo tenía 65, tenía 8, 9 años. Y para mí eso, pues porque yo sabía dónde estaba y no sabía lo que estaba pasando. Pero no, uno no poder volver a regresar a su casa donde uno ha crecido, donde uno tiene vecinos y amiguitos y escuela, y todo eso cambió. Yo tuve que cambiar de escuela, cambiar de todo. Sí, la primera foto que me tomaron yo pintando con una
con una paleta de colores, yo tendría máximo 6 años. Entonces sí, siempre me gustó pintar. No sabía lo que era moda, pero yo me inspiro mucho en mi propia familia, en cómo yo crecí y cómo yo la vi vestir a mi mamá, a mis tías y las que cosían también. Entonces eso me inspiró y me sigue inspirando como diseñador ahora mismo. Yo estudié arquitectura en la UAS. En la UAS, yo salí del colegio de La Salle en el 74. En el mismo 74 entro a la UAS, al colegio universitario, que había que hacerlo por un año, y hice 3 años de arquitectura. Hice arquitectura porque cuando me hicieron el test de aptitud, eso fue lo que me dio. Pero realmente a mí me gustó la moda, pero yo no sabía que yo quería hacer moda. Hasta que no estuve en la UAS con amistades que me instigaron a que yo hiciera moda con mis amigas, después mi familia. Y de ahí es que finalmente decido que realmente arquitectura no es lo mío, que moda es lo mío. Y es cuando decido irme a los Estados Unidos a estudiar. Y me fui a la escuela Parsons de Nueva York. Yo llego a Nueva York y lo primero es que yo no hablaba inglés, pero eso no me paró a mí. Yo lo que quería aprender la técnica. Y empecé cogiendo clases de dibujo porque era lo más fácil para mí entender, pero yo llegaba y le decía a los maestros en mi inglés machacado, le decía que si yo no entendía me lo tenían que explicar otra vez y no tuve problema ninguno. Estudié 2 años y algo de verano a verano porque yo quería terminar. Yo tuve la suerte de que cuando yo transferí mis créditos de la UAS en el año 80, Parsons me aceptó el máximo número de créditos y pues me quitó 2 años de encima. Y mira, Parsons fue difícil porque yo iba a Parsons después de trabajar todo el día con Oscar de la Renta. Yo trabajaba por el día y iba a Parsons a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, y toda la semana, por 2 años y algo. Entonces, pues, fue un momento difícil para mí como persona porque tuve que aprender la ciudad, aprender que no vivía con mi familia. Yo ahí fue que aprendí que la cama había que hacerla antes uno de salir para el trabajo, porque si no yo llegaba y la cama no estaba hecha. Pero claro, eso no pasaba en Santo Domingo, porque yo llegaba y la cama estaba hecha. Pero eso yo no lo aprecié hasta que llegué a Nueva York. No, yo lo más que he hecho de arquitectura, cuando yo estudiaba arquitectura, trabajaba más bien, fue como pasantía en una oficina de mis tíos, que eran ingenieros y arquitectos, y yo pues iba a aprender, pero es lo más que he hecho de arquitectura, porque realmente dejé la arquitectura pues a los 22 años. Y empecé diseño. Para mí ha sido una de las de los
peldaños más importantes de mi carrera, que Oscar me haya escogido para ser su asistente, porque yo sé que mucha gente le pedía que quería trabajar con él, y él pues me lo dio a mí ese trabajo en ese momento, lo cual el primer día me dijo: mira, Zuli, te tengo que decir algo, nunca niegues de dónde tú vienes. Tú vienes de la República Dominicana, perfecto, no niegues eso, porque no le vas a gustar a todo el mundo en los Estados Unidos, pero al que tú le guste le vas a gustar de verdad. Y para mí esas eran las cosas que Oscar decía a todos, nos decía cosas diferentes y nos enseñó cosas. Y yo aprendí mucho, aparte de que yo trabajaba directamente con él, y hacíamos las pruebas en las modelos juntos, se cogían telas y diseños, y eso es algo que todavía yo lo llevo. Aunque yo no diseñé como Oscar de la Renta, aprendí de un gran maestro. Bill Blass fue, desde que yo vivía en Santo Domingo, era, realmente la gente no lo sabe, pero no fue Oscar de la Renta mi sueño de trabajo. Mi sueño de trabajo fue Bill Blass. Y desde que yo vivía en Santo Domingo, yo crecí viendo ese nombre, para mí me parecía el glamour absoluto. Y tuve la suerte que en el año 90 fui contratado por Bill Blass. Después que me contratan en Bill Blass para yo diseñar esa colección, que era nada, una coleccioncita. Me fue tan bien que terminé siendo el director creativo de 4 colecciones diferentes de Bill Blass, que eran vestidos, ropa sport, ropa de noche. Y ahí fue cuando realmente yo me empecé a dar a conocer como quién era Zuli Bonet. Truth is about giving people great clothes, great fit, great design, and great value. And Kohl's is about truth. What, so relax. There is a woman inside the clothes. Action. This collection is close to my heart. Eli Tahari for Design Nation has a spirit of New York. Beautiful mood. It's all about a great fit to enhance the femininity of the woman. Eli Tahari para mí fue algo que yo aprendí. Eli Tahari es muy importante en la moda porque mucha gente no sabe las cosas que él hizo e inventó, y deben buscarlo porque es muy importante. Y él sigue siendo amigo mío, pero no era algo que yo quería realmente hacer porque era ropa deportiva y no era lo que más me gustaba hacer. Pero de Eli aprendí cómo armar una colección de ropa deportiva que hasta el día de hoy utilizo ese aprendizaje. Entrar al mundo de los diseñadores fue para mí primero miedo, porque uno pues sí quiere abrir su propia colección con su propio nombre, pero hay mucha competencia. Y yo tuve la suerte que desde el principio las tiendas estaban conmigo, les gustaba mi producto porque les gustó. Yo abrí mi compañía, mi primera compañía la abrí después de trabajar con un poco más de 3 años con Bill Blass. Y ya yo me había dado a conocer y entonces estuvieron conmigo. Sí, empecé a vender desde el primer día que abrí mis puertas, se empezó a vender Zuli Bonet, y llegó a las tiendas. En esos momentos estábamos nosotros vendiendo en las mejores tiendas de los Estados Unidos: Neiman Marcus, Nordstrom, Saks, y nos fue muy, muy bien. El mundo de la moda es difícil, la moda cambia, pero no solamente la moda cambia, cómo hacer negocio de la moda cambia. Yo me metí con unos socios, lo cual después me enteré porque ya lo eran los mismos socios de Oscar de la Renta, y Oscar se deshizo de ellos porque se dio cuenta que estaban haciendo cosas inapropiadas.
pero nunca me lo dijo. Si me lo llega a decir, realmente yo no me meto con ellos. Al final salimos peleados, yo tuve que cerrar la compañía, yo la cerré, porque en los Estados Unidos cuando uno es 50% dueño puede cerrar una compañía sin preguntarle al otro, porque yo sabía que ellos básicamente me estaban robando. Y al final cometí un error que yo por mi nombre se lo cedí a mi compañía. Entonces yo era 50% de mi nombre, pero yo no era el dueño de mi nombre. Tuve que ir a la corte y en esa época, en el 97, que gané mi nombre otra vez, me costó $25,000 ganar mi nombre. Y eso pues lo he aprendido en mi nombre y se lo recomiendo a nadie, no se lo den a nadie. Cuando mis socios me llaman un día que estaban interesados, ya me habían mandado a preguntar si yo estaba interesado, porque ya mi nombre se conocía en las tiendas, ya los compradores y las tiendas sabían quién era yo, porque yo estaba diseñando todas esas colecciones de Bill Blass que hicimos también muchísimo dinero. En esas colecciones, o ellos hicieron, y me preguntaron si yo estaba interesado en abrir una colección con mi propio nombre, y claro, en muchos meses y muchas conversaciones, y para mí ya era más fácil poder decir, bueno, estoy más afianzado, ya la gente me conoce, sobre todo, no es que me conocen porque yo no había hecho desfiles de moda, yo no había hecho nada, mi nombre allá afuera no se conocía, se conoció en las tiendas primero, los compradores, para mí eso era importante porque quien me puso a valer fueron los compradores cuando vinieron, compraron mi producto y mi producto se vendió. Home Shopping Network fue algo muy interesante porque ellos me llaman porque existía Home Shopping Network en español y ellos me llaman y yo pienso que solamente es para español que me quieren y cuando yo voy a Tampa que me invitan, me llevan, me mandan la limusina, todo, me dicen no, si nosotros te queremos que sea para los dos canales, el español y el inglés, y eran dos canales diferentes. Y yo fui el primer latinoamericano en vender en Home Shopping y la primera compañía en vender en los dos, en español y en inglés. Mira, yo nunca he trabajado para grandes tiendas, pero le hemos vendido a grandes tiendas. Las grandes tiendas no son fáciles. Porque ellos tienen una manera de comprar que muchos de los diseñadores latinoamericanos por eso no están en las tiendas de los Estados Unidos, porque no entienden que si me compran mi colección de primavera, pero primavera es febrero, marzo y abril, yo tengo que mandar lo que me pidan para febrero, lo que me pidan para marzo y lo que me pidan para abril. Entonces, yo trabajo muy bien con ellos porque me conozco ese sistema y yo sé que si me lo piden para febrero, es para febrero, no es para mayo. Pero ahora mismo, en estos momentos, trabajar con las grandes tiendas por departamento en los Estados Unidos cuesta dinero, vamos a ponerlo así, cuesta. Mi regreso a Oscar de la Renta pasa de una manera fácil. Oscar, yo estoy como en una transición con mi compañía y estoy en Europa y Oscar me llama y me dice, Zuli, yo necesito hablar contigo, ¿cuándo me puedes venir a ver? Yo digo, bueno, yo estoy en Europa. Me dice, no, vente de que tú llegues. Yo sabía para qué él me quería. Entonces, lo que hice fue que antes de, y me interesaba, además, Oscar y yo trabajábamos muy bien juntos. Y
Cuando llegué de Europa, hice un proyecto específico, no me lo había pedido, pero yo hice un proyecto específico para esa colección que yo sabía que era lo que él quería. Y yo llego y realmente me sorprende porque Oscar tenía un escritorio que era una mesa redonda muy grande, y están ahí todos los ejecutivos, no solamente él, pero los ejecutivos de las diferentes cosas. Yo sabía que era algo importante. Y me dice que lo que quiere, que yo le digo, bueno, yo preparé algo que no me lo pidieron, pero yo, esto es lo que yo pienso que debe ser esa línea nueva de Oscar de la Renta. Y se la saco y se la presento. Y en 2 segundos Oscar se voltea y le dice a la ejecutiva de quien llevaba esa cuenta o esa colección, y le dice, ¿cuándo empieza Azul? Quiere decir que el trabajo me lo dieron como en 2 segundos. Y para mí fue, pues, volver a trabajar con Oscar y poder ideas juntas, muy importante, porque ya él está en una etapa diferente de su carrera y yo también. El trabajo es un poco como torear, tú sabes, tienes que estar todo el tiempo, el toro te está invistiendo y tú tienes que defenderte del toro y en realidad es lo que hacemos todo, el día entero. Vivir es torear y desgraciadamente no matamos toros, pero es una lucha constante, pero es una lucha que hay que llevarla siempre con pasión. Él era como una figura de padre. Yo lo veía a él como casi como si fuera mi papá, porque Oscar y mi papá tenían la misma edad. Entonces, siempre nos aconsejaba a los que trabajábamos para él. Y en lo personal, pero él era muy duro. Él lo que quería uno, que uno saliera adelante y que uno fuera. Y con eso él era duro, ¿no? Era como un maestro de enseñanza, pero no era solamente fácil, te digo, 2 o 3 cositas. Era muy duro. Y con el trabajo más duro todavía. Demandaba lo mejor de todos. Y nosotros pues teníamos que sacábamos de donde había y no había, pero nos enseñó, y a mí personalmente me enseñó que la inspiración hay que bajarla inmediatamente, que se necesita, esto es un negocio. Nosotros los asistentes diseñábamos todos, pero los vestidos que diseñaba Oscar él mismo, que era muy raro, eran los que más se vendía. Eso quiere decir que él realmente sí sabía quién es su consumidor, su clienta, y yo aprendí eso. Aprendí algo, otra cosa que me dijo, porque yo decía, ¿cómo usted puede ver? Yo le decía a Oscar, pero le decía a usted, ¿cómo usted puede ver las telas tan rápido? Me dice, yo no me tengo que convencer que algo me gusta o no me gusta. Entonces, en un segundo, esa tela me tiene que decir, o ese color me tiene que decir que a mí me gusta. Si no, me tengo que convencer y al final no la voy a usar. En parte, pero realmente no fue 100% eso, porque para Oscar muy importante era el talento y el trabajo, cuando estamos hablando de cosas de trabajo. Y
Y sí, por supuesto, yo fui a ver a Oscar de la Renta, donde yo a él nunca lo conocí en Santo Domingo. Yo lo conocí a él en Nueva York. Fui recomendado por doña Virginia Dalmao, la dueña de la Casa Virginia, en esos momentos. Y me recibió pues súper, porque él era muy amigo de doña Virginia. Pero me dio el trabajo porque creía que yo me lo merecía. De hecho, me da el trabajo y en ese momento yo le digo, ¿y usted está seguro que yo doy para esto? Y me dice, Zully, si yo te estoy dando este trabajo, es porque yo estoy seguro que tú das para esto. Y yo sé que hubieron otros diseñadores dominicanos que fueron a verlos y pues o no había trabajo o no les dio trabajo. Entonces, no solamente fue el dominicano, obviamente, yo creo que él quería tener un dominicano ahí. Su esposa, Françoise, cuando me conoció, me pregunta, ¿de dónde tú eres? Y yo le digo, y me dice, ah, pero es que de ahí vienen los mejores diseñadores del mundo. En el mundo de la moda, en Nueva York hay muchos dominicanos trabajando en muchas variedades de colecciones diferentes y trabajando para otras personas que tal vez no son famosos, no se les conoce, pero sí, porque de este país sale mucho talento. Aquí hay un talento innato que es increíble y tienen la suerte ahora que existe la UAS, Escuela de Moda, Altos de Chabón, Mercy Jaques. Tienen una cantidad de escuelas que no existía ninguna cuando yo estuve aquí y ninguna cuando Oscar de la Renta vivió aquí. Pero sale el talento, no sé por qué, no sé, pero será el agua que tomamos. Hay mucho, mucho talento. Lo veo todo el tiempo. Sí, yo creo que los talentos dominicanos se apoyan. Yo lo que me gustaría ver realmente es que el diseñador dominicano se enfoque más a lo que esto es, que la moda es un negocio. Estamos en el negocio de la moda y no están enfocados. Pero bueno, los que ya existen y los que están subiendo, entonces nos estamos concentrando a los que están en las escuelas para enseñarle que esto es un negocio. Y una prenda de vestir no es moda hasta que alguien se la pone. El mundo de la moda es muy complicado porque, como he dicho antes, tenemos que vender y además tenemos que hacer cosas innovativas. El cliente está más listo a comprar cosas nuevas de lo que uno se imagina. Número uno es que nosotros los diseñadores, sobre todo ahora que tenemos que hacer cosas en China y cosas aquí y cosas allá, tenemos que pensar que nos tenemos que meter en la cabeza de los clientes para el año que viene, cuando ella no sabe lo que se va a poner el año que viene, pero yo tengo que saber lo que ella se va a querer poner el año que viene y lo tengo que hacer este año para poderlo producir a tiempo. Eso ya es complicación número uno. Y después todo lo que conlleva a producir una colección, a promocionar una colección, es muy fácil. Hacer un desfile de moda y sacar cinco cosas y está muy bonito y muy fabuloso y muy glamoroso, pero eso no vende. Si uno no tiene producto, no vende. Thank you.
Para mí la inspiración está en todas partes. Está en una conversación, está en una flor, está en el paisaje, está alrededor del mundo. Lo importante es que yo, para mí, yo lo mantengo en mi cabeza como un cuaderno de anotaciones. Y con todo lo que yo veo, con todo lo que yo oigo, con todo lo que está pasando, la moda tiene que ser de hoy. Entonces, cuando yo estoy listo para diseñar, yo las musas las bajo. Yo no soy un pintor. Los diseñadores no somos pintores que tenemos que esperar la inspiración, que me parece increíblemente fabuloso. Nosotros los diseñadores tenemos que bajar la inspiración ahora mismo porque esas colecciones hay que resolverlas ahora mismo. Y me inspiro en todo. Mi estilo es ponible. A mí me gusta que la ropa sea ponible. Sencillo, pero con un toque diferente, que puede ser un color, que puede ser un estampado, puede ser una forma. Me gusta que las cosas se... Yo tengo en mi mente que cuando yo lo visualizo colgado en la tienda. Entonces, tiene que ser sencillo, ponible, con un toque Sully Bonelli. Me encanta venir a mi país porque vengo mucho para enseñar mis cosas, para dar charlas y se me trata muy bien. Se me siento mucho cariño. Sobre Sully Bonelli se le quiere mucho aquí y para mí eso y para mi familia pues están muy orgullosos de mí, de lo que yo he logrado y llegar aquí y que la universidad me dé un reconocimiento o que pues todos los que he tenido y sobre todo trabajar con el talento nuevo, para mí ese es el mayor placer y ver el talento nuevo crecer. Yo quiero ver, está Oscar de la Renta, estoy yo, ¿quiénes son esos talentos nuevos? Lo queremos ver. Mira, Kay, yo soy amigo de casi todos y cada uno tiene su nicho y ha logrado lo que ha logrado. Y me parece increíblemente bien porque cuando ellos empezaron no había todo lo que hay ahora. Pero tenemos que producir una serie de nuevos talentos y apoyar esos nuevos talentos para crear los negocios nuevos, para crear las colecciones nuevas. Dominicana Moda, la semana oficial de la moda del país, te invita a celebrar sus 10 años. Los más destacados diseñadores, nuestros grandes top models y las más excitantes fiestas se presentan de manera exclusiva en la pasarela más importante del Caribe. No te pierdas Dominicana Moda 2015, del 20 al 24 de octubre. Hotel El Embajador. Diseñador invitado, Jean-Paul Gaultier. 10 años impactando la moda dominicana.
Dominicana Moda. Dominicana Moda es lo más importante que ha habido aquí por los últimos 10 años, ese es el 10º aniversario, promocionando el negocio de la moda en la República Dominicana y afuera. Y yo le agradezco muchísimo a Dominicana Moda todo a través de estos 10 años, todo lo que han hecho por mí. Y más que nada, le agradezco el ver lo que ha hecho por muchos diseñadores dominicanos, que lo ha lanzado o por lo menos lo ha hecho que se vean allá afuera. Como todo, como el negocio de la moda, todo cambia. El Dominicana Moda de hace 5 años o de hace 10 años es diferente al Dominicana Moda de hoy y seguirá evolucionando. Fashion Week RD casi no conozco nada, conozco muy bien y soy amigo de los organizadores, de los dueños y los que eran dueños y realmente los admiro mucho, pero no conozco nada porque nunca lo he hecho. Eso fue algo que nosotros queríamos hacer algo diferente. Después lo que hicimos con la ropa, entonces queríamos hacer algo que fuera más para el país, más para el momento, más que se pueda vender todo el año, y ha sido un éxito total y lo vamos a repetir. Es algo que ya lo vamos a continuar porque la gente pues ha reaccionado muy bien a las propuestas que yo le he dado. Y Jumbo tiene una calidad fantástica con un producto lindísimo y a muy buen precio. Las mujeres dominicanas son fabulosas a la hora de vestir porque se sabe lo que está pasando en el mundo entero y siempre se han vestido para la moda local, pero conocen lo internacional y siempre se ven. Lo que más me gusta es que la mujer dominicana no tiene miedo de estar sobrevestida y qué bueno. Mi filosofía de vida es muy sencilla. Hay que vivir el momento, disfrutar el momento. La familia es muy importante. Y yo pienso que cada 5 años uno tiene que pensar en su vida, ver lo que funciona, lo que no funciona y limpiar la casa. Porque a veces la vida lo lleva uno demasiado rápido y no se da cuenta de lo que está pasando. Y nada, hay que tomar decisiones y ver dónde podemos cambiar para seguir adelante. Tiene que conocerse lo que ha pasado en moda anteriormente. Si usted va a ser un gurú de la moda o si van a ser blogueros, vamos a conocer lo que ha pasado antes. Vamos a conocer quién fue realmente un Cristóbal Balenciaga para que podamos tener una perspectiva de lo que estamos hablando hoy, porque no podemos hablarlo todo de este minuto. Admiro a la gente que tiene fuerza y determinación y perseverancia. La vida no es fácil, el mundo es fácil, las carreras no son fáciles, pero hay que tener determinación y perseverancia.
Me hace feliz compartir con mi familia, compartir con mis amigos y disfrutar el mundo. Cuando la gente miente y agrede a otro humano. Y me parece lo peor es sobre todo cuando se agrede a un animal, que son, no tienen defensa propia. ¿Qué no me atrevería a hacer? Wow. Es una pregunta difícil porque yo le doy oportunidad a todo lo que... Lo que no me atrevería a hacer es algo que ya yo sé que mi cuerpo no lo puede hacer. Yo tengo 58 años y hay cosas que no me puedo tirar de un techo cuando yo lo podía hacer antes. Así que lo pienso dos veces. Crean en sí mismo. El que está empezando en el mundo de la moda tiene que creer en sí mismo, en lo que puede hacer, ser humilde y tomarse las cosas escalón por escalón, porque no podemos subir 5 escalones porque nos caemos.